Llegamos a Mendoza. Llegamos ayer en la tarde. Ayer, tipo 6 de la tarde. Llegamos muy bien. Pero ustedes saben que la historia comienza, no hoy, comienza ayer en La Calera, que nos levantamos muy temprano, igual, en un Copec. Y de ahí salimos hacia los Andes, donde tuvimos una travesía más que maravillosa. Desde los Andes chilenos, bienvenidos a un nuevo videño aquí en el canal. Sé que estamos medio lentos con los videos, pero es porque estamos con un calendario muy muy apretado. Dejemos que pasen los buses, hace mucha bulla. Pero todos quieren saber dónde estamos ahorita, pero le podemos decir, sí, estamos llegando a Argentina, estamos en los Andes, estamos en el Paso de los Libertadores, a 30 kilómetros nada más. Pero esta historia no comienza acá. Yo dormí muy mal, mucho frío. ¿Tú cómo dormiste? Acá está Kent ahí. Yo no dormí nada bien, la verdad. Fue una de las pocas veces que Concho no me abrigó tanto. Dormí congelado, así que me tuve que levantar muy temprano en la mañana y averiguar lo del seguro, que no lo hemos conseguido, así que vamos a ver cómo hacemos en la frontera para que no nos pidan comprarlo en Argentina. Pero lo que me decía justo Enrique aquí era que lo increíble que es el paisaje, ¿no? Cambió muchísimo y ahora es valle con nevado y... Estamos arriba de Concho a 50 kilómetros de cruzar Argentina, por fin. Y se puso hasta ahorita lo más bonito de Chile. ¿Le va su opinión? De Costa Rica. No, déjalo ahí, ¿no? Si es doble vía, tú puedes ir tranquilito. No, que estamos yendo muy lentito, parece que las carras nos quieren empujar. Pero así es Concho, Concho no va más rápido, perdónenos. Amigos de Argentina y Chile que quieren entrar a Argentina y Chile no se quieren volver, van a tener que aguantar nomás. Pero lo que es... Ahora... Aparte nos va a tocar un clima impresionante, increíble, un sol radiante. Se puede ver ahí como pinceladas de nieve arriba de las montañas, pero... Yo creo que es lo mejor para nosotros, porque si neva, nos jodimos, porque no tenemos cadenas que den a nuestras llantas. Solamente tenemos unas cadenas prestadas para pasar por el paso fronterizo y ver qué sucede. Si nos agarra nieve en el camino, yo creo que vamos a estar en serios problemas. Primera. El desierto desapareció completamente. Hemos visto un río, primera vez que vemos un río en todo Chile. Así que estamos súper felices, estamos subiendo. Ahora la parte más difícil es la bajada de caracoles, que todo el mundo nos aconsejó que vayamos despacio. Y eso, aquí el Toretto Kent va a bajarla y después frontera y frontera Mendoza. Y esperemos que lleguemos hoy muy bien. Así que por ahora puedo decir eso, estamos ahorita en el paso, llegando a Paso de Libertadores a 38 kilómetros. La actualización es esta. Nuevo video, estamos siguiendo de a poquitos, lentitos, pero creo que estamos con el calendario justo para llegar. Los cálculos dicen que sí, llegamos el 15 para el partido. Ahora es
siguiente problema es que no tenemos entradas, así que eso es otra historia. Por ahora vamos a seguir y les mando un abrazo desde aquí, desde el cruce fronterizo, con un poquito de frío, pero nosotros estamos bien. Contentos todavía. Concho está dando la talla. Y ahí íbamos, hacia la frontera con Argentina. Estos autodenominados aventureros no tenían idea de lo que se venía, no tenían ni idea de las curvas de la altura. Pero estábamos felices, porque pensábamos y sentíamos que nada nos podía parar en ese momento. Sentíamos que estábamos en el sitio correcto, y en el camino correcto, y en el momento correcto. Es por eso que solo seguíamos, miramos para adelante y conversábamos sobre la vida. Y es que para llegar hasta este momento hemos pasado tantas cosas, que al final, si pasaba algo más, iba a sumar a la experiencia y a las anécdotas, como hasta ahora. Así que la subida de Caracoles, con sus 29 curvas y la altura de casi 3000 metros sobre el nivel del mar, no nos asustaba tanto. Uno, porque no sabíamos lo que se venía, y otro, porque no estábamos enterados que iba a ser subida, pensábamos que iba a ser una bajada. Así que imagínense, todo al revés lo hicimos, pero ahí le dimos. Paisaje que tenemos adelante, así que nos relaja bastante, así. Métele. A la izquierda, ¿no? Sí. Así que, bueno, Mendoza. Aplausos a Mendoza, que ya van los resilientitos, listitos. Lo que ha cambiado mucho, y tengo que decirle, perdónenme, pero las carreteras de Chile son impecables. Llegamos a Argentina y comenzamos a agarrar hueco por todas las... Thank you.
cierto. Cambiaron las carreteras un poquito y cambiaron los controles de gendarmería, que es la policía, que nos pararon 3 veces para revisarnos todas nuestras cosas. Bueno, son cosas de la policía, no sabemos por qué, pero no encontraron nada, así que nos dejaron pasar rápidamente. Mendoza fue... Llegamos a Mendoza tipo 6 de la tarde, luego de pasar por unas montañas increíbles. Primera vez que vemos un río, en Chile no vimos... Vimos un río, me parece, pero no vimos tantos. Y acá vimos una laguna con un río, el sol naranja, increíble. Me hubiera encantado quedarnos una noche en Mendoza más, pero como saben, no tenemos tiempo y tenemos que cruzar todas las ciudades. Pero hoy tenemos asado al mediodía y vamos a aprovechar en comer toda la carne posible aquí en Argentina. No soy tan carnívoro, pero hay que aprovechar en los mejores lugares donde se puede comer. Hay que comer lo mejor. Así que vamos a comenzar el día. Residentos, ¿cómo están? No se olviden de seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter. Sí, vi que lo trajiste ahí. Sí. ¿Se han quemado? Pero mejor que se den a Brasil y de paso en Brasil ganen la copa. ¿Qué más van a querer de todo eso? Buenísimo. Buen viaje, lo mejor para ustedes. Que ande todo lindo. Gracias. Pasen de vuelta, ¿eh? ¡Chao! ¡Éxito! Alora, de paso el audio. Ustedes se van a ir cuando tomen la ruta 7, que es el camino a San Luis. Van a empezar ahí, se van a empezar por la ruta 7. Van a hacer un curvón que es una S. Van a seguir. Van a llegar por la ruta. Van a ver a mano derecha, en dirección a San Luis, a mano derecha va a estar el autódromo Jorge Ángel Pena. Va a estar ahí el cartel. Van a ver rápido un puente que ustedes van a pasar por debajo. Y en la próxima bajada va a decir San Martín a mano derecha. Cuando ustedes bajan van a ver una estación de servicio que yo le pregunté a mi hermano cómo se llama la estación de servicio, que ya me olvidé los nombres. La estación de servicio se llama Estación GNC Panamericana, que está al lado del hotel que Cana, Camba, algo así se llama el hotel. Yo le voy a decir a mi hermano que los espere ahí a las 4:15. Y ahí él va a estar esperándolo, yo le voy a decir cómo es el auto. Y ahí él los va a acompañar a mi casa. Los famosos aquí en Mendoza parece que no. Todo el mundo nos quiere ver. Ah, chucha, perdón. ¿Qué tal? ¡Oh, espectacular! Muy bien. Iba en cadena para allá. Le tocaba bolsillo.